¡Ay! ¡Ahí está! No, no es aquí conmigo. No, es con Mufasa. ¿Está Punky o es con el Mafufo? Es con el Mafufo. Volviste, el Mafufo. Ya lloró, ya lloró. Ah, ya. Bueno. Thank you, daddy. Ya los alcancé. ¿A cuánto van? ¿80? Seguimos 80, ¿ya estamos todos? Padre, hace como media hora. Sí, no, no, allá. Posible, pues, va a subirle a 100, pues. Sí. ¿A 100? No, bueno, vámonos. Ah, no, falta uno, compadre, todavía no. Ah, ok, entonces no. ¿Quién va ahí adelante? Chamo, ¿quién es? Oye, voy aquí detrás del pillo. ¿Alguien rebasó? ¿Quién fue el que rebasó? ¿Chazam o qué? Tu papi. ¡Ay, ay, daddy! Te voy a pasar Willis. ¿Qué? Dice Damián Moreno, don Sergio, salúdeme al tri violador. Pásale, pásale. Al peligroso. Ah, al... es Lobito. Pasa a Pillo, Azteca, Yorim, Iván. Uy, al buen Lobo, aquí estoy pendiente en el C3. ¡Lotería! ¡Saludos! Ahí está, ¡Saludos! ¡Saludos desde Peligroso! Dice yo que si ya dejaste de vender el biote, carnal. Ay, no, todavía no, seguimos en los mismos pasos. Guillermo Cruz, saludos Sergio, saludos viejo. Te salvaste, Iván, de una empellotada. Me dice qué pasó con el Alejandro Silva. Y a la derecha. Pues ya ves, viejo, que te venden un kilo de tortilla y te dan nomás 300 gramos. ¿Hoy? Por eso hay que pedir 3 kilos. El rey. Afírmale. Pero de harina, para que valga la pena. Ay, papá. Yo que ahorita me van a traer de harina, compa. Ah, ¿de veras? Salúdame a tu hermana, a doña hermana peligrosa. Guaquera Lupita. Doña hermana peligrosa. Hermana peligrosa. Dale. Era Lupita, ¿no? Y así es. Saludo a mi gran amiga peligrosa Lupita. Y hoy cumpleaños, carnal. Ahorita le cantamos las mañanitas. Saludos. Las alfa mañanitas. Mándale un saludo. Aquí, a salir a la derecha. Peligroso. A la derecha. Claro que sube. No, la derecha no era, dele del otro lado. Hijo, eso me equivoqué yo. Vale. Si no fuera por estos momentos. Eso es, compa. Y me ligaron el otro día. Eso es. Dele. Ahorita los alcanzo yo. ¿Por dónde le vamos a dar? ¿Derecho? Derecho. Echa la flecha. ¡Ay, Lobo! ¡Ay, me dieron un besito, cachichurris! ¡Ay, papá! ¿Te conformas con lo de la última cena? ¿Estás bien, Iván? ¿Estás bien? Tranquilo, todo está bien. Es que no te alcancé a agarrar. ¡Ay, ay! Eso depende de dónde. ¡Ay, papá! Fue el brazo. Sara García dice, me regalan otro saludito, no escuché el mío, ahí están los saludos para Sara García. Jordi, sexy tuvo tu sexy, afírmale. Guillermo, Miguel Cruz, ya dejó el palomo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvieron? Ah, pues porque el tigre, ya sabes. Ya te la sabes. Otro cachito y me lo... A mí sí me alcanzaron a dar beso, López. ¡Ay, papá! Vamos aquí, viene atrás de mí, creo que sí viene López. ¿En serio? ¿No despertó con ese beso, López? ¿Está uno tronado? No despertó, exactamente. ¿Qué pasa, el chiquitín? Seguro va comiendo o algo. ¿Estará comiendo qué o qué?
Bueno, como iba diciendo, felicidades, hermana, y que cumplan muchos años más. Deseamos lo mejor. Aunque el video lo suba 2 semanas después, pero felicidades, Lupita. Nombre y lugar. Sapo verde. Alfa verde eres tú. Alfa verde eres tú. Los huevos de marrano. Bueno, eso ya es otra canción. El nombre peligroso. Nombre y ciudad. ¿Qué va? ¿Peligroso? ¿Quién sabe qué pasó? Creo que se fueron porque... ¡Se está riendo! Peligroso. Pues que fue. Se paró. Ok, entonces está ahí, continuemos. Vamos a bajar la velocidad entonces. Que los pueda alcanzar. ¿A cuánto es la velocidad, Dari? Salió López. ¿Le salió López también? Se le fue el internet. Hermano, ya me recuperé. Ya. Vámonos pues. Sí, compadre. Dice el chamo que le manda una felicitación con todos sus DLC. Diga el nombre y la ciudad de donde radica su hermana. Chihuahua. Guadalupe Ramos, y es de aquí mismo, chamo de Camargo. Ok, un saludo Camargo, a Guadalupe Chihuahua. Ramos y feliz cumpleaños allá en Chihuahua. De parte de tu amigo aquí, el chamo de Venezuela. Gracias. Igualmente. Chamo Warface se llama él, chamo Warface. Ándale. Warface. Que es pariente de Sergio Warface también. Grandes soldados que han salvado al mundo y uno no se da cuenta. Que dan todo por él. Dan la vida. ¿Y por qué se quedan callados? ¿Qué fue, Pío? Dale, Pío. Que estábamos reflexionando de las alfamañanitas. Dale, Pío, porque aquí vamos a ganar. Dale, bueno, Pío. Cuando vengan a Camargo, dale, tortillas de harina gratis para todos. Las puede mandar por estafeta. No saben igual. No, pero aquí las recaliento. Aparte, las tortillas de harina son las de harina, ¿o no, compa Tigre? Eso, seguro que sí. Acabo, es bien fácil hacerlas, ¿verdad, compa? Ya les dije la otra vez, hombre. Más con la receta que nos dio el compa Tigre. Hombre, me salieron huevos revueltos en vez de esas, con la receta de él. Huevos revueltos y arroz y frijoles, Tigre, con tu receta. Yo dije, pues no iba a ser tortillas de harina. Entonces tienen que estar muy buenos las recetas porque se haya salido eso, fíjate. Fíjate, se me hace que te equivocaste, compadre. No, porque se equivocó, ¿ves tú que le echaste los huevos, güey? Yo no quería que huevos. Porque tenía que hacerlo para que salieran bien. ¿Qué hubo con el tío? ¿Cómo ves, Iván, eh? ¿Cómo le hago con ellos? ¿Cómo le hacemos? Es que ya se quieren otra vez Peligroso y Tigre, entonces bueno. Sí, hacen la mancuerna. ¿Tú sabes cómo es eso? Si ya se quieren. Ay, no sé qué. Vente, vamos a jugar Xbox. Qué bárbaro. Dime cuál es tu ID para ponerme igual, nada más le pongo el número 2 para hacer los mismos. Ay, ay, ay. Si no fuera por estos momentos y las tortillas de harina. Vámonos a 90. ¿Eso quieres? Sí, ya no es un 90 nomás, papi. ¿Eso quieres? Así será. Sí. Vea, chiquitín, que no te perdonan. Ay, rencor. Ah, Tigre, dile, Tigre. Así es, no está bien, no rencor. No. Aunque rencor. No tengamos los 50,000 juegos que tiene el de la última cena. Exactamente. Y de verdad que le dolió, vale, le dolió. Puro dolor y sufrimiento. Sí, el 1, 2, 3 y 4. ¿Y ese Super Nintendo? Sí. Apenas se hallaron los dos tipos, compadre. No, hombre. No fue tan... Les está saliendo
5 o 6 minutos verdaderamente el tigrillo, y de repente lo único que se escuchó al fondo fue: bueno, si quieren dejen ir, hablamos los demás. Ah, sí, el peligroso así es, él nada más así es. Ya me iba a cambiar de sala. Y el compa Sergio, ¿ahora dónde está? ¿Ya no mandó saludos? Muy rico. ¿Qué onda? Ahí está. No lo hemos perdido. Nos asusta. No, bueno, está ¡Ándele! ¡Épale! ¿Qué pasó, compa Azteca? ¡Ay! ¡Narmita! ¿Qué, chocaron? Ah, con lleguesín. No pasa nada. Nosotros venimos con la GoPro aquí. Triple que den saludos. Sí. Te vas a tapar, Liz. Órale. Ahí está el sartenazo. ¿La sabes? Aco. Que me hacía mucho. A la derecha. A la derecha, nos salimos a la derecha. Este, si no se voltea o le da un sartenazo, no está feliz. Nogales, vamos para Nogales ya. Nogales, Daddy. Saludos, Irra. Saludos. Irra, manda saludos. Ay, ya se frenaron. ¿Dónde? Para ir atrás, chiquiti. Ostras, ya me equivoqué de cambio, en tercera. Hasta te equivocaste. Se echamos. Metí primera, pero metí el clutch y listo. Entra por ahí. Oh, ay, papá. Damián el pendiente, chamo. No. Sí va. Ya leí tu mensaje ya. Oye, chamo, y ante todo esto, ¿qué cenaste? Pícanos. No, hombre, ¿para qué quieren saber? Mira, el tigre tiene que controlarlo. El tigre tiene que controlar su voluntad con todos los DLC en sus manos. No lo deja platicar. Mira, ya está peleando ahí, óilo, ahí está peleando ya. Ah, hoy peligroso, hoy. Hoy, y está grabado, ¿cómo lo manipula? Orden es cumplida. Sí, sabemos. Ahora todo el mundo lo sabe ya. Orden es cumplida, tigre, está bien. ¿Quieren saber qué comió? ¿Para qué quieren saber? O sea, sí, ya sí, comió, ¿no? Ya con eso estén contentos con eso. Oye, el que cada... No, hombre, vengo a echarme una hamburguesa, ahorita los alcanzo. Óilo. Ok. Fui a comer y vine rápido para no dejarlo solo, ¿no? Sí, no, se te agradece, chamo. Okay. Yo por eso me quedé aquí jugando, chamo, nomás. Mis amigos. Desde la última cena. De la última cena. El único detalle es que no iba a ser yo el único que no iba a hacer eso. ¡Ostras! En el cuento todo el mundo te deja solo. No, pero Iván, anoche se desquitó con nosotros. ¿Qué tal? Anoche se desquitó, sí, de repente estábamos así, y peligroso. Y lo único que sonaba eran los grillos y de repente, ¿tú sabes qué fue lo más cómico? Que dijo, hola, ¿quién está por aquí? Pa, y se fue. ¿Sí? Y dijo, chao. Eso no me lo contaron. Y se despidió. Eso no me lo contaron a mí. Y nosotros, y nosotros media hora ahí esperándolo. Y viendo un poquito nomás. Y a mí lo único que me dio tristeza fue cuando dijo, ¿quién está aquí? ¿Pé? Y dijo, y la cuestión dijo, chao, se fue. Oye, ve, está bien, qué chévere. Sí. Media hora. Dije, bueno, voy a ver si hablo con Tigre, porque para ver, a Tigre le hace más caso. Ándale, ¿qué te tomas? Tú nada más, Iván, tienes que recordar que el chamo fue de las pocas personas que lo corrompieron a base de DLC. No, vale, no se puede, así no se puede. ¿Qué quieres? Órale, un DLC. ¿Verdad, chamo? Sí, no. Órale, otro DLC. ¿Qué pasó, lobo? Aquí no se puede hacer del baño hasta que no llegamos al Oxxo. No, ya. Se consiguen los DLC.
Ah, ¿es derecho o era la derecha? No, no, derecho, 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 derecho. Yo ya, bueno, aquí tengo carga yo, pero... Ah, ok, pues, derecho entonces, derecho al... Ya no voy derecho, ya no voy a dejar la carga, ya me voy por acá. A la flecha. A la flecha. Derecha a la flecha. ¿A dónde vamos, chamo? Derecho, derecho. Al descanso, al descanso. Al descanso. ¡Ostras, tú! ¿Para qué? ¡Ay, es el Azteca! Me manda estrellando. Ah, no, pero yo no entendí esto. Esto fue... el camión. Esto se llama una confusión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasó, chiquitín? Cuéntanos. ¿Por qué te fuiste para allá arriba y volviste a bajar? ¿Qué es esto? Porque iba a entregar carga, pero mejor voy a venir con mis amigos. Y el cliente puede esperar. No dejes a Peligroso, no dejes a Peligroso solo, que es capaz. No. No, cuando veas al Tigre y al Chamo juntos, haz de cuenta que la voz del Tigre vale por dos. Dale, así de sencillo. A la hora de un voto, el Tigre, Peligroso vota por dos. No, sí. No, Tigre, no te confundas. Es lo que el Tigre quiere que pienses. Es lo que el Tigre quiere que pienses. Es el Tigre el que vota por dos. Así es. Porque el Tigre dice, yo digo uno, y el Chamo dice, ah, pues yo también. Y luego en ese ratito dice el Tigre, no, mejor dos. Y luego el Chamo, fíjate que tienes razón, mejor el dos. Y así se la pasan. Así es. No. Lo importante de esto es que nunca el Tigre deja Peligroso. Tigre, ¿qué andas haciendo aquí, Tigre? Puedes cargar regame. No, es que pues, ¿cómo le hago tú, Iván? ¿Cómo le hago? No puedo controlarlos a todos con los DLC. No, pero es que, me da cosa, porque entonces Peligroso va a empezar a decir que si la Xbox, que si la Play, que si la cosa. No. No, chiquitito. Iván, no pasa nada. Escúchame, ellos tienen la broma con los DLC, porque el único que me regaló un regalo de mi cumpleaños la semana pasada fue compartir, que me regaló un coño, DLC. Eso. Luz. Ese es un verdadero amigo. ¿Es el verdadero amigo o una persona manipuladora? Así como el que te dice, deja de fumar, ese es un buen amigo. Ese es un amigo. Escúchame, es Peligroso la otra vez. Ok. Dale, chamo. ¿Tú sí? Peligroso. Sí, Peligroso la otra vez me saludó con todos sus DLC. Sin un DLC. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que, oye, Peligroso. Yo sin un DLC, él con todito los DLC, y entonces me dijo, te saludo, chamo, con todos mis DLC. Es un saludo de fraternidad, qué sí, mejor. No, y espérate, los DLC que faltan, chamo, espérate. Todavía me duele ese saludo, todavía. Todavía. ¿Cuándo te vienes aquí en mi camión para sanar tus heridas? Y que no me saludara, hubiese preferido eso. Sí, era mejor, ¿verdad? ¿Sí? Era mejor. Y que no me saludara. Esta es zona de colisión, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y nos vamos a tomar la foto con la carga o no? No, pues ya la dejaste, mi rey. No, padre, ¿qué pasó, compadre? Como tú quieras, si quieres, aquí con la carga. Ya está. No nos haga lo que nos hizo Irra, compadre. ¿Qué? No, nunca, eso nunca, compadre. Ay, así me gusta. No. Nunca de los nunca. Yo creo que a Peligroso le han hecho tantas cosas los demás, que yo digo, pobrecito, vale. Ahí voy, no me presiones, que luego me estaciono mal. Aparte me estoy estacionando con la cámara de afuera, que casi no la uso para estacionarme. Siempre me estaciono con la 8. Qué vole. A mí el compa Sergio me enseñó, ¿verdad, compa? Afírmale. Con la 8. Pregúntale a mi compa Sergio que nos enseñó él. Y no meto el clutch, así nomás. Puro vuelo. Es más, ¿no sabes qué es eso? Vamos a apagar. Y bueno, ahorita regresamos ya que nos hayamos acomodado. Dale un poquito más para atrás, Yorin. Listo. ¿De izquierda a derecha o qué, compa Sergio? Ahí. Sí, Yorin, que empiece Yorin. Ok, Yorin. Gracias, chicos. Excelente combo, bastante dinámico.
gracias a los que visitaron el canal de YouTube. Bendiciones para todos. Cuídense y nos estamos viendo en la próxima. Saludos desde Chiapas. Ándale, excelente. Pillo. Bueno, saludos chicos, buen convoy. Fue un gustazo participar de nuevamente. Ok. Bueno, pues excelente convoy, ya los extrañaba, condenadotes. Este, hey, nos vemos en el siguiente convoy. López. López, el acompañante de Israel. Ah, sí, Iván, Iván, bájate del tráiler, por favor, Iván, para que te despidas. Sí, déjame despedirme de todos. Bastante ameno, agradable, un convoy bien chévere. Saludos a todos los integrantes y desde mi persona de aquí de Caracas, Venezuela. Saludos a todos. Ándale, López. Pues gracias a todos, perdón por el inicio del convoy. Y se le agradece a la compañía femenina que está aquí al lado con Azteca. Y los vemos mañana. Ok, Azteca. Bueno, pues muchas gracias. Excelente estar en el convoy, como siempre. Una verdadera delicia. Pásenla bien, un fuerte abrazo. Y 7351 para toda la banda. Pendiente, sale. Ay, se aprendió el de los códigos del Sergio. Y el acompañante. Ah, el acompañante, güey, de regreso. Copeteado, Azteca. Ok, el acompañante ya no estuvo. ¿La compañera? Tigre. ¿Soy yo la compañera? Ah, no, tú sigues, Tigre. Ahí está. A ver, mande saludos. Claro, mando saludos. Saludos a todos. Me la pasé muy padre aquí de copilota un rato. Ándale, gracias por acompañar al chico Azteca ahí a su lado. Gracias. Tigre. Bueno, compañeros, fue un muy buen convoy. Me gustó mucho, lo disfruté. Muchas gracias a todos. Ay, papá. Saludos desde Houston, Texas. Ay, ¿a quién sacó? A Willy. ¿Quién es Willy? Bueno. Yo. Bueno, ahorita regresas, Lobo. Lobo, muy bueno, convoy. Ok, peligrosillo. Órale, compañeros, buen convoy, muchas gracias. Gracias por cantarle las mañanitas a mi hermana. Y saludos desde Chihuahua. Muy bien, Mufasa, alias Carlos. Bueno, buen convoy también. Felicito a todos que asistieron. Cada día crece más la empresa y tiene un buen futuro esta empresa. Ay, te has ganado el chiquitín. Gracias por el convoy, bendiciones, saludos para todos, un abrazo, su amigo Sergio Méndez. The Master of the Truck. Pues, bueno, compañero, gracias a todos por el convoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo y un abrazo para todos desde Venezuela. Dice César Posada, salúdeme, ahí están los saludos para César Posada, de Meteor Reyes, cada que puedo lo veo, porque luego no tengo internet. Don Sergio, saludos, gracias viejo, y Willy, don Sergio, mándeme saludos, soy Panda Lag aquí, listando bien, viendo en casa, ya está, ahí están los saludos, gracias viejo, gracias a todos por ver el directo, su amigo Sergio Méndez. Saludos con todos mis DLC. Ay papá. Bueno, ya, hermana. Bueno, pues pitamos las bocinas y vámonos.